Bueno, buenas tardes, amigos. Otra vez seguimos bajo esta iniciativa del Instituto de Astrofísica de Canarias, Universo en Casa, IAC Universo en Casa. Y bueno, como siempre, un saludo muy especial a los canarios, a toda la gente que nos sigue desde la península y a nuestros amigos de Latinoamérica, América del Norte. Sabemos que en Estados Unidos también tenemos seguidores. Y hoy vamos a hacer un taller. Hasta hoy han sido distintas charlas de temas, bueno, de actualidad, de astronomía, de astrofísica. Y hoy vamos a hacer un taller para porque también los pequeños tienen derecho a aprender cosas. Y en este caso, otro gran amigo y colaborador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Amadeo Aznar, bueno, pues va a ser el que dirija un taller para construir un reloj de sol que probablemente hoy no sé si podremos probarlo, pero bueno, estará preparado para mañana, cuando salga el sol, empezar a ver qué tal marca la hora. Sin más, pues presento a Amadeo, que se encuentra en Valencia, ¿no? Desde Valencia nos va a dar el taller. Muy buenas tardes, Amadeo. Hola, buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos los amigos de Instituto Astrofísica de Canarias. Bien, pues comenzamos el taller. Mi hijo Isaac y yo os vamos a enseñar a los más pequeños de la casa a cómo construir un reloj de sol muy sencillo, pero muy, muy práctico. Mientras nosotros nos colocamos, voy a reposicionar la cámara para que tengáis un punto de vista vertical y los que estáis en casa, si queréis seguir nuestros pasos utilizando el listado de materiales que hace falta, pues podéis seguirnos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Después coger el basílico. Vamos a ver. Sí, creo que se ve bien, está centrado. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Ah. Se ve muy bien las hojas. Entiendo que veremos vuestras manos. Perfecto. Eso es. Vale, muy bien. Nosotros hemos distribuido todo el material que necesitamos para construir un reloj de sol. Los que ya sabéis un poquito de astronomía, pues sabéis que relojes de sol hay de muchos tipos. Los tenemos esféricos, los tenemos verticales, los tenemos horizontales. Nosotros vamos a construir uno que es del tipo horizontal. La ventaja que tiene es que son muy fáciles de construir y también muy sencillos de utilizar. Y para comenzar, pues tenemos que saber las partes que tiene un reloj de sol de tipo horizontal. La primera parte sería la escala horaria, es decir, el punto en el cual se va a reflejar una sombra y que nos va a indicar la hora en la que estamos. Y la segunda parte sería el gnomon. El gnomon es lo que también se denomina estilo o estilete, que es el elemento que va a proyectar la sombra sobre esa escala horaria. Nosotros vamos a hacer un reloj horizontal de tipo circular. Y como ya os hemos dicho, vamos a utilizar material que lo tenemos en casa. Entonces, nosotros hemos decidido utilizar dos platos que son circulares. Podríamos hacer este círculo, lo vamos dibujando sobre un folio en blanco. También recomendaba un cartón, pues para no estropear la mesa y para aquellos que tengan que finalmente clavar el gnomon en algún sitio, pues que lo puedan clavar sobre el cartón. Bueno, nosotros vamos a hacer un círculo y este círculo también lo podíamos hacer, pues por ejemplo, con un compás. Aquellos que tengan un compás en casa, pues lo podrían hacer perfectamente. El diámetro del círculo da igual. Bueno, hasta cierto punto. Este círculo nos va a servir para escribir las horas y cuanto más grande sea el círculo, pues vamos a hacer unas escalas horarias pues más grandes y más vistosas. Pero bien, con lo que es el ancho de un folio, poco más o menos, es más que suficiente. ¿Vale? ¿Veis cómo también lo está haciendo Isaac? Perfecto. Bien, ya tenemos el círculo. Lo siguiente que podemos hacer... ¿Lo tenemos ya, Isaac? Casi.
Vale, perfecto. Los platos no los vamos a utilizar ya, ¿vale? Aquí tenemos los dos círculos y lo siguiente que vamos a hacer, pues bien, va a ser trazar una línea vertical y trazar una línea horizontal. Para eso podemos utilizar o bien una regla como esta que tenemos aquí o podemos utilizar cualquier elemento que sea... Toma, Isaac, tú puedes utilizar esto. Cualquier elemento que sea rectilíneo, yo voy a utilizar el cartón. ¿Hasta aquí? Sí, de un extremo hasta otro. Siempre tenemos que intentar encontrar el centro de el centro del círculo. Hay que intentar ser lo más riguroso posible porque al final ese, el grado de precisión que nosotros consigamos es el que nos va a dar el reloj en el cálculo, en el cálculo de la hora. Bien, perfecto, Isaac, podemos continuar. Entonces hacemos una línea horizontal y hacemos una línea vertical. Vale. Al final esto parece la cruz filar de un buscador de un telescopio. Para aquellos que tengáis telescopios y hayáis mirado una vez a través del buscador, pues veréis que bueno, recuerda mucho a ese punto de mira que tenemos en el buscador. Vale. Ahora aquí viene el primer cálculo matemático. Es un cálculo muy, muy sencillo, que seguramente lo vais a comprender. Tenemos que... Bueno, esta superficie es lo que nosotros llamamos las escalas horarias. Y aquí tenemos que dibujar las horas. Pero... Amadeo. Sí. Amadeo. Mira, simplemente un detallito. Es que no se ve el lápiz encima del... ¿No tendrás quizá un rotulador negro para que quede más marcado? Sí. ¿Sabes? Porque es que... Vale, pues mira, si lo marcas todo, Isaac no hace falta, ¿vale? Pero lo tuyo, si lo vuelves a marcar con un rotu negro, yo creo que habrá más contraste, porque si no, no vale. Lo vemos. Genial, ahora genial. Muchas gracias. Ahora sí. Es que no se veía nada. Muy bien. Gracias. Cogemos la regla y repetimos. Esta línea, que es la horizontal, cuando al final del taller explique cómo utilizamos el reloj, porque además de construirlo voy a explicar cómo se utiliza, pues esta es la que nos va a representar el meridiano celeste. Y es la que tendrá que estar dirigida hacia el norte, los que vivimos en el hemisferio norte, o hacia el sur, los que viven en el hemisferio sur. Toma, Isaac, si quieres ahora dibujarlo tú. Bien, pues como estaba diciendo, ahora viene un cálculo matemático que es muy sencillo. La Tierra gira sobre su propio eje en 24 horas y al ser esférica, pues esa rotación la hace, digamos, dibujando una esfera, que es la propia superficie de la Tierra. Entonces, recorre 360 grados en 24 horas. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues esto quiere decir que nosotros tenemos que dividir ahora la parte superior de este círculo pues en tramos de 15 grados. ¿Por qué? Pues porque es el recorrido que hace la Tierra en su movimiento de rotación. En cada hora traza 15 grados, gira 15 grados. Entre los elementos había uno que era un calculador de grados, ¿no? Entonces, yo aquí tengo el mío, ¿vale? No es fundamental, pero sí que nos va a ayudar mucho a poder hacer este trazado de líneas desde el centro hacia la circunferencia. Y a intervalos de 15 grados, serán 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como hemos dicho, vamos a dividir todo el hemisferio norte en 12 secciones. Si queréis, lo hago yo primero, lo voy a marcar en lápiz y a continuación utilizaré el rotulador negro para marcarlo más y que nos podáis ver desde casa. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Perfecto. Ya tengo la mitad. Vale. Y ahora aquí tenemos otros. ¿Vosotros sabíais que uno de los relojes de sol más antiguos que se han encontrado data de la época de los egipcios? Sí, señor, se ha encontrado en el Valle de los Reyes. En el Valle de los Reyes
en unas excavaciones y data aproximadamente del 1300-1400 a.C. La verdad es que los relojes de sol han sido instrumentos muy prácticos que durante muchísimos siglos ha servido a la humanidad pues para medir el paso del tiempo. Y concretamente, en el caso de la cultura de la civilización egipcia, parece ser que utilizaban los relojes de sol para organizarse el trabajo de la construcción de las pirámides y de los grandes templos. Entonces, para ellos esto era un instrumento fundamental pues, para poder acometer todas las obras en los plazos establecidos. Aquí, Isaac, como estaba explicando, cada 15 grados tienes que hacer una línea. Si me dejas, mira, lo hago yo y así nuestros amigos desde casa lo pueden ver. Desde el centro de la cruz, pasando por cada una de estas señales que yo he hecho, marco una línea. Cada una de estas líneas será una franja horaria. Ya tenemos, digamos, las de la mañana, las horas que marcará el gnomon antes de la culminación del sol. Vosotros sabéis que la culminación de los astros es el momento en el cual el astro celeste alcanza el meridiano central. Es decir, aquel momento en el cual el astro celeste está lo más elevado posible. Y ahora justamente estoy haciendo los dibujos o las franjas horarias de la tarde. Al final, bueno, si no tenéis un medidor de grados como este que nosotros tenemos aquí, lo que podéis hacer es, pues bueno, intentar hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 tramos que sean aproximadamente equivalentes, ¿vale? ¿Vamos con el tuyo, Isaac? Venga, perfecto. Lo repetimos así y entonces hacemos cada 15 grados. Aquí le haces una señal. Vale. Una señal estaría en el 15, la siguiente estaría en el 30, la siguiente estaría en el 45, la siguiente estaría en el 60, la siguiente en el 75 y la siguiente estaría justo encima de lo que hemos llamado el meridiano central, ¿no? Vale. O la línea meridiana, también se le conoce como línea meridiana. Vale, de 90, el siguiente estaría en 105, luego en 120, muy bien, el siguiente estaría en 135, y vamos trazando hora por hora, en 150, vale, 150, 165 y 180 grados, que coincidiría con una de las, con la línea horizontal. Vale, ahora si quieres vas haciendo las líneas horarias. Claro, mira, desde el centro, pasando por cada uno de estos puntos, marcas una línea hasta la circunferencia, ¿vale? Como nos gusta hacer las cosas bonitas, nosotros, antes de escribir el número de las horas, es por daros unas ideas, nos gusta adornarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a adornar? Pues bueno, lo podemos adornar, pues haciendo algún motivo circular que esté en el centro. Perfecto. Es mejor llevarlo hasta el extremo de la circunferencia. Chicos, los que lo estáis haciendo en casa, chicas, fijaros, podemos ir desde el centro de la circunferencia hasta el extremo de la circunferencia. Teniendo en cuenta que para muchos de vosotros será el primer reloj de sol, no os preocupéis si a la primera no sale bien. No pasa nada. Vamos a tener más tiempo de poder repetir este reloj de sol. De esta manera y lo mismo de la siguiente manera. Bueno, os estaba explicando que como nos gusta hacer los talleres con muchos adornos, pues lo que hacemos, yo lo que voy a hacer es en el centro, voy a coger un vaso y voy a dibujar una circunferencia. Bien. Esta circunferencia, ¿para qué? ¿Qué la voy a utilizar? Pues bueno, realmente no tiene ningún uso práctico, simplemente es para adornarlo, para que quede más bonito. Sabéis, los que me conocéis, sabéis que a mí me gusta mucho la luna. He observado la luna durante un montón de años. Me hice un poquito de fotografía lunar, un poco de dibujo lunar. Entonces, yo lo que voy a dibujar aquí va a ser la luna, algunos motivos de la superficie lunar.
pues por ejemplo, cráteres. Este es el momento de coger los rotuladores, elemento fundamental en cualquier taller de manualidades. Cojo el rotulador negro, cojo el plastidecor negro, cojo el plastidecor gris. ¿Y tú qué adorno vas a hacer, Lisa? ¿Le vas a poner algún adorno en el centro? El sol. ¿Vas a dibujar el sol? Vale, pues venga. ¿En grande o pequeño? En grande, va, pues venga. Lo ponemos en el centro. Y ahora, mira, dale la vuelta porque si lo haces con el canto. Si estáis utilizando un vaso, os recomiendo que utilicéis el canto exterior, vamos, el de arriba, por donde se bebe, por donde colocamos la boca para beber, porque si utilizáis el culo del vaso, al ser redondeado, pues a lo mejor nos da demasiada definición en la curva, ¿no? Entonces, así volvemos a hacer lo de antes, mira, si quieres yo te lo dibujo, ¿vale? Y tú te encargas de colorearlo. ¿El sol de qué color lo vas a hacer? Naranja y amarillo. Naranja y amarillo, oye, genial, estupendo. Que va a ser un sol naciente como estos japoneses. De color naranja, naranja vivo. Bien. Yo ahora cojo el rotulador negro y marco un poquito más la luna para que veáis qué superficie me ocupa. ¿No hay rojo? Sí, lo tienes aquí. Vale. Ahora que tengo la superficie de la luna, pues voy a colorear, no sé si llega a verse bien. Si no llega a verse bien por esto de la tecnología, voy a utilizar el mismo rotulador negro y voy a intentar darle, pues bueno, así unos degradados. Aquí voy a hacer un cráter radiado producido por el impacto de un asteroide. Vosotros sabéis que como en la Luna no hay atmósfera, pues todavía se conservan prácticamente, me atrevería a decir, que muchos, si no todos, los cráteres que se provocaron durante su formación. Porque al no tener atmósfera, pues no hay condiciones meteorológicas que eliminen o disimulen estos accidentes. Ese es el motivo por el cual la Luna está llena de cráteres. Vale. Bueno. Yo creo que así es suficiente. ¿Se ve más o menos bien? Espero que sí. También podríamos dibujar, en lugar de la luna, pues podríamos dibujar los mares de la luna, por ejemplo. Vale, algo así. ¿Cómo vas, Isaac? ¿Bien? Vale, perfecto. Después de dibujar o de adornar, ya es el momento de colocar las horas dentro de la escala horaria. Bueno, como todos ya os habréis imaginado, un reloj de sol solamente es útil, solo funciona durante el día. Y solamente cuando está despejado, si está nublado, no funciona. Entonces, como solamente funciona de día, no es necesario que le pongamos las horas del día y las horas de la noche. Es por ese motivo por el cual únicamente vamos a aprovechar el semicírculo de toda esta circunferencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí en el centro vamos a colocar el gnomon un poquito más adelante y cuando los rayos del sol incidan en esta dirección, la sombra del gnomon se proyectará sobre la escala horaria. Y esa proyección solo se va a producir durante el día. Es por ese motivo por el cual tenemos que poner únicamente las horas del día que nosotros vamos a poner, pues por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bien, en cada uno de estos huecos vamos a utilizar de nuevo el rotulador negro. Ponemos aquí las 6, las 7, las 8... 9, 10, 11, las 12 del mediodía, las 13, que es la 1 de la tarde, 14, 15, 17, y esta de aquí será las 18. Yo he decidido ponerlo dentro de lo que sería la escala horaria, ¿vale? Pero también, que así es como lo va a hacer Isaac,
¿vale? Para que veáis que hay otra forma de hacerlo. En lugar, Isaac, en lugar de ponerlo dentro, colócalo en la parte de fuera. Es decir, dibuja aquí el 6, ¿vale? Ahí, muy bien, el 6, 6 de la mañana. Aquí el 7, muy bien, el 8, 9, 10, 11, las 12, vale, las 13, perfecto. Bueno, mientras Isaac acaba de poner las horas, nosotros lo que tendríamos que hacer ahora sería, pues, por ejemplo, el que quiera, el que desee, puede recortar un poquito el reloj de sol, ¿vale? Que yo creo que es el siguiente paso que podríamos hacer, porque así ya esto empieza a coger forma. ¿Qué color quieres, Isaac? ¿Tijera azul o tijera verde? Verde. Verde, vale. Eso está para ti. Como este va a ser más fácil de recortar, tú te vas a encargar de recortar esta, ¿vale? Siguiendo esta línea, y yo voy a recortar el tuyo. Sí, va a poner aquí. Una, las dos, muy bien, perfecto. Las tres, y así nos acordamos y practicamos las horas. Sabemos que las 16 horas son las 4. Muy bien, perfecto. Las 17 son las 5. Y perfecto, vale. Entonces, tú ahora recorta este, yo me encargo de recortar este. Vale, toma. Tú la tijera azul, la verde. Vale. Tenemos ya esto, hemos pasado el meridiano, por así decirlo. Casi, casi lo tenemos terminado. Porque después de esto, lo único que nos va a hacer falta es colocar el gnomon, darle la inclinación adecuada, la correcta, y explicar su funcionamiento. Espero que, las personas que estéis en casa haciéndolo no tengáis ninguna duda. Seguro que si estáis con los papis os estarán echando una mano. Seguimos recortando. Bueno, antes os he hablado de los relojes de sol más antiguos que se han descubierto. Pero ¿sabéis en Europa cuándo llegaron los relojes de sol? Bueno, no cuándo llegaron, sino cuándo se hicieron más populares. Pues bueno, se hicieron populares aproximadamente 3.000 años después de la cultura egipcia. Es decir, aproximadamente en el 1400-1500 después de Cristo. Por aquel entonces se construyeron un montón de relojes de sol en muchos edificios. Si algunos de cuando paséis por vuestras ciudades, prestad atención porque os daréis cuenta que en las catedrales, en las iglesias o incluso en algunos edificios, bueno, antiguos, todavía se conservan parte de aquellos relojes de sol. Y no penséis que están en desuso. ¿Por qué? Pues porque todavía construcciones que se hicieron en la década de 1990-1995, todavía han seguido incorporando en sus fachadas estos relojes. Y aunque tienen un uso ornamental, si están bien construidos y están hechos con precisión, pues también tienen una utilidad práctica, ¿no? A mí me gustan los relojes de sol, entre otras cosas, ¿por qué? Porque no contaminan. Igual que los relojes de pulsera necesitan una pila de litio o de lo que sea para funcionar, los relojes de sol no lo necesitan porque funcionan con el sol. También es verdad que tienen sus limitaciones, ¿no? Solamente funcionan durante el día y solo funcionan con la luz del sol. Pero bueno, en aquel entonces eran los recursos que tenían. No existían los relojes mecánicos todavía. Vale, este para ti, este para mí. Bueno, vamos a la última parte. Ya tenemos, al principio he dicho que el reloj de sol se componía de dos partes, ¿no? Lo que sería la escala horaria, que ya la tenemos hecha, y ahora vamos a la instalación del gnomon. Para el gnomon tenemos que utilizar una pieza que sea vertical, como por ejemplo podría ser este palillo. También podría ser un lápiz. Cualquier pieza que sea totalmente vertical, que podamos clavarla. Entonces, Isaac, tú puedes utilizar este palillo, ¿vale? Yo voy a utilizar este para ti. Voy a coger un palillo de madera que hay dentro de la bolsa de los materiales largos. Y aquí es donde también vamos a utilizar un trozo de plastelina. Un trozo de plastelina. ¿Me
Claro, fijaos, fijaos lo que está haciendo Isaac. Isaac ha decidido pinchar el gnomon, el palillo, ven, acércalo hacia aquí, ha decidido pincharlo directamente en el cartón. No es que esté mal, no, pero es que es mejor coger un pellizco de plastilina, ¿vale?, para que se sustente mejor el gnomon. Porque resulta que tenemos que darle una inclinación. ¿Sabes qué inclinación tenemos que darle, Isa? Pues bueno, la que coincida con la latitud de tu ciudad. Bien, aquí estamos a 39 grados latitud norte, entonces cojo este pellizco de plastilina. Para aquellos que no tengáis plastilina en casa y queráis hacerlo otro día, ¿qué es lo que podemos utilizar, Isa? Agua y harina. Agua y harina, sí señor. El agua y harina, sin poner mucha agua tampoco, al final acabas haciendo en casa una masilla que es bastante práctica para poder hacer este tipo de trabajos. Cogemos el pellizco de plastilina, lo pegamos aquí y bueno, creo que esto sí que se verá mejor, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es clavarlo en el centro del gnomon, perdón, en el centro del reloj. Y así se sustenta, ¿vale? Bueno, ahora viene el reto. Como he dicho, tenemos que darle una inclinación. La inclinación corresponde, se tiene que inclinar hacia las 12 del mediodía, hacia el número 12 que hemos hecho. ¿Y cuánto hay que inclinarlo? Pues mira, se inclina justamente, en el caso de Valencia, en el caso de Madrid, 39 grados nos serviría, ya nos daría bastante precisión, ¿vale? Le ponemos aquí un refuerzo de plastilina. ¿Cómo conseguimos esa graduación? ¡Ay, va! Vale, esto se me ha desmontado, no pasa nada. Conseguimos esa graduación, pues bueno, con este medidor de ángulos, ¿vale? Lo colocamos aquí al lado hasta que marque 39. Ahí, más o menos. ¿Quieres medirlo tú también, Isa? Vale. Perfecto. Con esto ya tendríamos construido el reloj de sol. Bueno, fijaos que no hemos... 39 grados, ¿vale? Esto lo colocarías aquí e inclinarías el... Lo pones aquí, inclinas el palillo hasta que aparezca el 39. Vale, pues entonces te lo pongo yo. ¿Vale? Se hace así. Se baja un poquito, ahí, hasta ahí. Vale. No hemos utilizado el pegamento de barra. Lo podemos utilizar si queremos. El pegamento de barra, la utilidad que tiene es, pues que bueno, lo que es la escala horaria, pues que no se nos despegue del cartón, ¿vale? Yo lo voy a hacer ahora. Y luego también si queremos, pues para que nos dure un poquito más, podemos recortar el cartón y tenemos un reloj de sol un poquito más duradero. Bien, con esto ya estamos terminando lo que sería la instalación, ¿vale? Perdón, el montaje. Estamos acabando ya el montaje. No, mientras Isaac acaba el suyo, pues bien. Se utiliza de la siguiente manera. Voy a quitar estos trastos de aquí y os voy a explicar. ¿Vale? Vale. ¿Retomamos la conexión? Sí, sí. ¿Retomamos la conexión? Has estado un ratito en el limbo, pero ya has vuelto. Vale. Bueno, no sé qué parte os habéis perdido. Nosotros ya tenemos instalado el gnomon con un ángulo de 39 grados que se corresponde con la latitud de nuestra ciudad. Si os fijáis, bien, os recuerdo que hemos utilizado la plastilina. La plastilina nos permite fijar el gnomon con una angulación, con la angulación correcta, sin que se caiga, ¿vale? Y os estaba explicando ahora ya, como ya hemos acabado la construcción, ahora os vamos a explicar su utilización. Pues bueno, al ser un reloj de sol, tenemos que salir a la terraza, al balcón o a la ventana y esperar que sea un día despejado. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues bueno, cogemos la línea meridiana, que se llama, que es la línea que va desde las 12 del mediodía en vertical hacia abajo, y la dirigimos hacia el norte. ¿Cómo sabemos dónde está el norte celeste? Pues bueno, si sabemos encontrar la estrella polar por la noche, el norte celeste está justamente en ese sitio.
Si no, pues podemos utilizar, por ejemplo, una brújula. En el listado no hemos incluido para esta tarde la brújula porque no íbamos a utilizarlo. Pero si mañana, cuando salga el sol, podéis salir a la ventana y utilizar una brújula, localizáis el norte. Y aquí es muy importante lo siguiente. Las 12 del mediodía tiene que estar dirigida hacia el norte, ¿vale? De esa forma, yo lo voy a simular con la linterna del teléfono móvil, porque aquí ya hemos llegado al ocaso, ya no tenemos sol. Bueno, y como podéis ver, cuando amanezca, el sol sale por el este, ¿vale? Y podéis ver aquí proyectada la sombra, no sé si llegáis a verlo, podéis ver proyectada la sombra del gnomon que se va moviendo y va avanzando en las horas conforme va transcurriendo el día, ¿vale? Ahora, el culmen, el mediodía, por así decirlo, el culmen del sol se produce por esta época del año en el mes de abril en torno a las 13 horas. 13 horas, tiempo universal. Esto es un detalle importante, chicos y chicas. Estos relojes siempre marcan el tiempo universal. La hora que os marque no va a coincidir con la hora de vuestro reloj. ¿Por qué? Porque sabéis que en la Tierra hay diferentes usos horarios. Cada país, por así decirlo, cambia, tiene unos usos horarios diferentes, ¿no? Aunque están agrupados según los meridianos, perdón. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la hora que nos esté marcando la sombra del gnomon, a esa hora tenemos que sumarle 2 horas. Es decir, que si ahora, una vez hemos orientado el reloj de sol hacia el norte, la sombra del palo está apuntando a las 11 de la mañana, tendremos que sumarle 2 horas. Por tanto, las 11 más 2 será la 1 del mediodía. Sí, mira, y lo podemos confirmar y comprobar con nuestro reloj de pulsera, ¿vale? Tiene una forma, es muy intuitivo a la hora de manejarlo. Siempre tenéis que tener en cuenta este detalle, ¿no? Que tenéis que sumarle 2 horas en el horario de verano y tenéis que sumarle 1 hora a la hora que nos marque la sombra en el horario de invierno. Y como os he dicho antes, pues bueno, este reloj puede ser útil los días soleados desde que sale el sol, desde el amanecer hasta el atardecer, hasta el ocaso. Porque más allá del ocaso, el sol ya está muy bajo y prácticamente no proyecta la sombra. A partir de aquí, y con esto ya terminamos, podemos entretenernos todo lo que queramos adornando y enriqueciendo el reloj de sol. Podemos recortar el cartón, como voy a hacer yo, ¿vale? Desperdiciamos toda la parte del cartón que no nos es útil. Y nos quedamos solamente con la escala horaria. ¿De acuerdo? Esto ya sería trabajo que lo podemos hacer cada uno por nuestra o el ayuntamiento de nuestra ciudad o lo que queramos. Bueno, pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha sido suficiente para saber construir un reloj de sol, saber manejarlo y en cuanto tengamos oportunidad, pues sacarle partido. Hasta luego, amigos. Pues nada, muchísimas gracias, Amadeo. Isaac ha hecho un trabajo excelente, ¿eh? Te iba siguiendo perfectamente. Nada, estamos proponiendo a todos los youtubers, a todos los oyentes que hemos tenido, que con los relojes que han fabricado nos suban imágenes a nuestras redes con el hashtag reloj solar IAC. Lo vamos a poner también en el chat y en nuestras redes y así podremos ver lo bien que han entendido tus instrucciones y lo bien que han hecho los relojes, ¿de acuerdo? Pues nada más, Amadeo, muchísimas gracias por las explicaciones, por este taller fantástico. Se ha entendido muy bien y la verdad que ha quedado un reloj muy, muy chulo. No sé si quieres decir algo más, ¿estás por ahí? Estamos bastante contentos de cómo nos ha salido, la verdad. Estamos deseando que sea mañana para poder asomarnos a la ventana
o al balcón y probar que marca la hora como esperamos que lo haga. Muy bien, pues nada, que todo el mundo mañana sería bueno que nos mandaras tú también alguna foto con la hora, marcando la hora y viendo con un reloj de pulsera o un móvil que está marcando bien la hora, ¿no? Para creernos que realmente funciona. Pues nada más, seguimos. Mañana tenemos una charla muy interesante. Amadeo ha hablado, ha apuntado que ya en Egipto pues habían relojes solares, fueron parece que de los primeros, y mañana tendremos una charla del doctor Belmonte, que es yo creo uno de los expertos mundiales, vamos, creo no, seguro, experto mundial en egiptología, y no va a dejar a nadie indiferente su charla. Yo creo que va a ser una charla muy, muy interesante. Lo dicho, muchas gracias a todos los que estáis oyendo, escuchando nuestras charlas, a todos los colaboradores, Dani, Alejandra, Samuel y Miguel. Y mañana, pues como siempre, os esperamos a las 7:05 hora canaria, 8:05 hora peninsular. Lo dicho, muy buena suerte y nos vemos mañana.